La Ciudad de México se colocó a la vanguardia en materia de movilidad al inaugurar su primera línea de Metrobús 100% eléctrica. La Ciudad de México puso en marcha la primera línea de Metrobuses totalmente eléctricos en el mundo. El día de hoy estamos cumpliendo un sueño personal, académico y un gran sueño, en realidad, para la Ciudad de México. Tener la primera línea única en el mundo de metrobuses eléctricos en la ciudad, la línea 3, y por supuesto, como dice Andrés, vamos por más. La línea 3 corre de Tenayuca al pueblo de Santa Cruz Atoyac y contará con 60 unidades con la capacidad de dar 8 vueltas al circuito de manera autónoma. El recorrido que hace la línea 3 es de poco más de 21 kilómetros. Eso quiere decir que en casi 12 años de operación se han recorrido 62 millones de kilómetros. Esta cifra la doy no solo para sorprendernos de la operación del sistema Metrobús, sino para imaginar también lo que ha significado en términos de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero. La evolución al transporte eléctrico es solo una parte de la estrategia para reducir las emisiones contaminantes de la ciudad. Autoridades no descartaron que otras líneas de este sistema de transporte también avancen a la electromovilidad. La sustitución de 60 autobuses articulados de diésel por autobuses eléctricos implica la reducción de más de 7.500 toneladas de CO2 al año, equivalentes a plantar más de 45.000 árboles maduros. De acuerdo con las autoridades, la inversión en los autobuses y el centro de carga ubicado en la alcaldía Gustavo Madero asciende a los 900 millones de pesos, gastos en los que aportó la iniciativa privada. Pues estamos siendo realmente vanguardia de muchas ciudades del mundo en la electromovilidad. Alberto Valiente, Heraldo Media Group.